¿Sabéis esos días en los que te levantas chungo sin ningún motivo? ¿Esos días que de repente te pesa la vida 7 toneladas? A mí esos días me da por acordarme de cuando me vine a Madrid a vivir. Supongo que es porque si la vida es como una serie de televisión, fue entonces cuando comenzó mi temporada más movida. Una con un montón de personajes nuevos y alguno que otro de temporadas anteriores. Todos te adoran. Que he venido recreándome en el paisaje. Sí, el hostia es bueno, ¿no? Que no, que me perdí un montón de veces. Bueno, vale, sí, uno cada 100 metros, exagerado, vamos. Anda, ven, no te quedes ahí, pasa, ven. Cierro, ¿eh? Ah, claro que un dolor, vamos. No, lo que pasa es que yo tengo vida y no estoy viciado todo santo día esta mierda. Sí, desde luego que de vicio sabes un rato. Chicos, disimulad, que está aquí el nuevo. Bueno, mejor, así se va colgando del percal. Este es Antonio, es mi compañero de piso. Bueno, y ahora tu nuevo compañero de piso. Sí. Déjate de manos, que aquí somos todos del mismo club. Oye, que yo no soy de ningún club, ¿eh? Que bastante tengo por aguantaros. Anda que no. Tú eres, vamos, como la que más. Y las Marliendres cuenta como miembros honorarios. Eso es así de toda la vida. ¿Miembro? Te voy a dar yo a ti miembro. Ay, ojalá, que hace mucho que no me dan de eso. Este es Jesús, es un colega. Hola. Que no sé muy bien por qué ni por quién está todo el santo día aquí. Encantado. Bueno, ¿a qué vienes a Madrid, aparte de a hincharte a ligar? No, solo vengo a eso. Ah. Bueno, como si eres de provincia, ¿no? Que no, que vengo a ver si me sale curro de lo mío. Ah, de abogado, ¿no? Diseño gráfico. Bueno, a ver si tienes suerte con los hitos que te mandé. A ver... Bueno, tómatelo con calma, ¿eh? Tal y como está todo, lo más seguro es que termines como este, de dependiente en el H&M. Ah, gracias. Ni caso, que estos en temas de curro no tienen ni idea. Pero, tema fiestas y ligoteo... Lo controlan todo. Pero la cosa está fatal. O sea, todos los tíos buenos de Madrid son heteros. Todos. Bueno, a mí me pasa al revés. Ah, pero tú porque eres un imán de maricas. Menos mal que los dioses Gayer nos han enviado el Grindr. Oh. ¿El qué? El Grindr. Es un invento para maricas flojas. Es como un detector de gays. Lo enciendes y te dice los que tienes cerca. Mira, por ejemplo, tenemos un pedazo de mármol a 10 metros. Coño, pero si estás en el edificio. Pero si a este lo conozco... Pero, ¿este es el que me encuentro siempre cuando voy a tirar la basura? Al que yo creo que estaba ligando conmigo, ¡qué fuerte! Pues, Charuca, siento decirte que creo que el universo te está diciendo que te hagas bollera. Los cojones. ¿Quién detiene el palomas al vuelo, volando a ras de suelo? ¡Qué gilipollas! Mujer contra mujer. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que os den! Mira, me voy llevando tus cosas para la habitación, ¿vale? Vale. Bueno, que esta noche vamos a ir a un sitio que mola, así que ¿te animas o qué? Será tu presentación a la sociedad marica madrileña. No sé, es que vengo reventado de viaje, quiero instalarme y... mañana quería ir a repartir currículums y tal. Chica, ¿no? Se va el rollo petardo. Vale. Es marica, le va el rollo petardo. Petardo es mi segundo nombre. Yo es que soy más indie alternativo, ¿sabes? Hombre, tan pesado, tío. Lo que pasa es que a ti, si no hay un cuarto oscuro, pues no te mola el sitio. Bueno, eso también. ¿Qué coño haces, tío? Que estamos en un puto bar de nabos. Ligar ya no se lleva, ¿eh? Hombre, yo ya que estoy en Madrid, prefiero ligar sin tener una pantalla de por medio, ¿no? Donde esté lo de cruzarse las miradas con un tío, sonreírle... Como ese. Quisiera yo. Quiere follarte vivo. Ya me está mirando a mí. Yo creo que sí.
frío, ¿no? ¿Qué haces? Eres diferente. ¿Diferente? Sí, no sé, pareces un tío normal. Si tú lo dices. Pero no hace falta que mientas para que haya una próxima vez, ¿eh? ¿Y qué te hace pensar que habrá próxima vez? ¿Y tú qué pensaste cuando me viste? ¿Que era sueco o alemán? A ver, ahora en serio. Pues no sé, muchas cosas. Pero las acabamos de hacer todas. Entonces, en los pueblos, los maricas también se acuestan en la primera cita. Sí, eso es universal. Pues yo no sé por qué está tan mal visto. Pues está mal visto porque los eternos tienen un montón de envidia. Pues creo que es práctico. A la primera sabes si hay química o no. Si sois compatibles o no. Y te ahorras decepciones. Sí, pero ahora no hay forma de ver si tenemos algo en común aparte del sexo. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata magos y yo el caballero. Dragones y mazmorras, un mundo infernal. Tan, tan, se ocultan entre las sombras, las fuerzas del mal. Además, no lo dices bien, es y yo el caballero. No, y el caballero. Estoy segurísimo, además. No, y el caballero. Y yo el caballero, no lo sabes. Bueno, y yo es el tempo fatal. Así que, friki gay. Qué partidazo. Oye, friki te lo compro, pero gay... No eres gay. Mogollón. Lo que pasa es que no me gusta esa palabra. Porque cuando lo dicen los heteros es como si no quisieran faltar. Y cuando lo usamos nosotros es como si nos creyéramos superiores. Siempre tienes respuesta para todo. Joder, qué tarde es. ¿A qué hora cierra el metro? El metro lleva ya varias horas cerrado. Quédate. ¿En serio? Pues claro. Pues venga, a dormir. ¿Cómo cambian las cosas en 4 años? Las personas, las ideas, las rutinas. Cuando miramos al pasado, solo recordamos la parte bonita. Pero a veces, para poder seguir avanzando, debemos dejar todo eso atrás. Está rico el sushi, ¿eh? Bueno, pasable. Es que yo he estado en Japón y una vez pruebas lo de allí, te das cuenta que lo de aquí es pues, basura. No sé, a mí me gusta. Pero bueno, es que a mí me gustan los cherokutres. ¿Y tú vives en blog? No, me da ningún blog. Soy diseñador gráfico. Es la peste, tío. O sea, das una pata en una piedra y te aparecen 200. Puede ser. Pero yo me gano la vida muy bien. Bueno, ¿y cómo va la búsqueda de curro? Fatal. Es que cada día te exigen que sepas hacer más cosas. Y claro, si haces una patada en una piedra te parecen 200 diseñadores gráficos. Pero es que tú eres mejor que esos 200. ¿Y tú qué sabes? ¿Si no has visto nada mío? Estamos en fase de cortejo. Se supone que tengo que decirte estas cosas. ¡Qué monje! Bueno, no te desanimes. Seguro que pronto sale algo. Espero que sea pronto, porque si no voy a tener que irme de Madrid. ¿Y has pensado en montar algo por tu cuenta? Quiero curarme un blog. Un blog friki, ¿no? Hombre, claro. Lo que pasa es que no creo que pueda sacar mucha pasta de ahí. Nunca se sabe. Pesimista. Es realista. Anyways. Cuéntame más sobre el... Sobre el blog. Muy bonito. O sea, yo aquí sufriendo y este partiéndose el culo. A ver, que te ayuda, dame, mira. Este lo coges aquí, quieto, ¿vale? Lo pinzas con este y con estos dos dedos coges este y lo mueves así, ¿ves? Fácil. Inútil. Que no, que es práctica.
estoy pasando más hambre que el perro del ciego. Entonces lo de ir a Japón contigo, como que no, ¿no? ¿Pero qué dices? Si mi intención era pedirte matrimonio en Japón. Pues vas a tener que mejorar la técnica. La de los 80, la de la banda sonora de Queen. Esa, joder, me encanta esa peli. O sea, hasta me compré el libro y era como pop art, de sufre despliega. Ya, lo que es que no encontré nunca la segunda parte. ¿Ni veis o...? No, nada. Gracias. No, pago yo. ¿Qué no? Si me comí el doble, por favor. No, pago yo, de verdad. No. Mira, hacemos una cosa. Vamos esta semana al cine y pagas tú. ¿Hecho? Y a palomitas. ¿Qué es así si se come con la mano? ¿Cuánto es? Bueno, lo mío ha sido el Maki California y el refresco. ¿Postre cómo lo hacemos? ¿A medias? Deja ya, lo pongo yo. Bueno, yo, si quieres, te puedo ofrecer otro postre. En mi piso, ¿no? Claro. Follar es divertido, pero cuando lo haces sin más, llega un momento en que, sin darte cuenta, la cosa acaba volviéndose un poco mecánica. Me acuerdo de Carlos. Y de lo bien que nos lo pasábamos en la cama. Si cuando salga la larga estás guapete, no quiero ni pensar lo que será cuando sonreas. Día chungo, lo siento. ¿Puedo hacer algo para mejorarlo? Dejarme en paz. Vale, tío. Lo pillo. ¿Qué le has dicho a Edu para que se vaya con esa cara? Nada. Y una mierda. Que es la primera vez que veo a Edu sin una sonrisa de oreja a oreja. ¿Lo conoces? Es colega de Jesús de toda la vida. Y es un chico encantador. Ay, lo siento. Que me ha pillado de malas. Es que llevas demasiado tiempo de malas, Julián, y nos amargas a todos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Superarlo de una puta vez? Carlos, se acabó. Sé que es difícil, pero es lo que hay. Tienes que pasar página. No es tan fácil, Charuca. ¿Por qué no te da la gana?
Te has acostumbrado a autocompadecerte todo el rato y no haces el mínimo esfuerzo por cambiar las cosas. Ah, ¿y qué se supone que tengo que hacer? ¿Pasar página con Edu, no? Con quien te dé la gana. O con nadie. Yo no veo qué tiene de malo, Edu. ¿Que no es mi tipo? ¿No? Espera, espera, Rachito, que te ayudo, ¿no? Para. No pasa nada, que podemos hacer otras cosas. No, para. Sí, para. Guau, es que había un montón. ¿Pero estás bien, tío? Tengo la cabeza que me va a reventar, vamos. Joder, vale. Perdona. Joder, lo siento, en serio, de verdad es que... Se te ve que eres un buen tipo, es que no estoy muy católico, lo siento. Tranquilo, de verdad, que no pasa nada. Vale. Nos vemos. Chao. ¡Tú! Yo empecé a pensar que el problema lo tengo yo. Es que no consigo que un tío me dure más de 2 meses. Y eso ya es un récord. Bueno, entonces lo nuestro es una plusmarca. Contigo es diferente. O sea, con el resto de tíos lo que me pasaba es que perdía el interés enseguida. O sea, cuando veía más o menos lo que daban de sí, me aburría y los veía como juguetes rotos, ¿sabes? Ya. ¿Y tú? ¿Relaciones serias? Una. ¿Cómo de seria? Pues estuve a punto de dar el paso a irme a vivir con él. ¿Y qué pasó? Pues que para cuando le propuse lo de vivir juntos, él llevaba ya varios meses poniéndome los cuernos. Qué cabrón. Mira, por lo menos tuvo la decencia de decírmelo antes de dar el paso. Qué buenazo eres. Yo creo que me dejé llevar un poco por la ilusión. Pensándolo fríamente, no sé si habría podido convivir con él. Pues yo creo que tú y yo funcionaríamos bien en la convivencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿En serio? ¿Por qué no? Si ya pasas más tiempo en mi casa que en la tuya. Ya, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Allí hay lavadora. No sé. ¿A ti te apetece? No sé. ¿A ti te apetece? No seas gallego. ¿Sí o no? Sí. Venga, va.
No te quedes ahí pasmado, échame una mano, ¿no? ¿Para qué? Hombre, habrá que colocar todo esto, ¿no? Ahora no estoy cansado. Ah, Carlos. Venga, cuanto antes nos pongamos, antes acabamos. Venga, tonto, va. Joder, Julián. Que te acabo de decir que estoy cansado, que ya lo haremos. ¿Estás bobo o qué? Carlos, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Pero las cosas se preguntan antes de hacerlas, ¿vale? Flipo. Menudo inicio de convivencia, gracias. Bueno, no sé. A lo mejor prefieres convivir con el tío ese, al que has mirado de arriba abajo cuando veníamos. ¿Qué dices? Se te va la pinza, ¿eh? Sí, a mí se me va la pinza y a ti los ojos. ¿Estás montando todo esto porque he mirado a un tío? Carlos, no estoy muerto, ni ciego tampoco. Pero estoy hasta las trancas por ti y no hay nadie más importante en mi vida. Joder, lo siento, son gilipollas. Pero es que desde lo de mi ex, no sé. Me he vuelto muy desconfiado. Vale, vale, lo entiendo, es normal. Pero yo no soy así. Yo soy fiel a muerte. ¿Te le estás poniendo los cuernos a Javi? O sea, eres lo puto peor, tío. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ni que te lo hubieras puesto los tarros nunca. Bueno, ya, pero se supone que Javi te gustaba. Y era cierto. Javi me molaba mucho. Pero por las razones equivocadas. Tienes cara de sueño. Es que hoy ha sido un poco infierno. Nos encargan un catálogo y quiere que lo tengamos en un día y medio, los mamones. Bueno, pero por lo menos pagarán bien, ¿no? Sí, a la empresa. Yo cobro lo mismo. Oye, pues mira, mañana por la tarde me podías acompañar a comprar ropa, claro. Que necesito una chaqueta y, no sé, así luego picamos algo. ¿Eh? Y así también desconectas. Vale. Ay. Venga, que mañana hay que madrugar. Te aviso a mediodía, ¿vale? ¿Y no aguantas 10 minutillos? ¿Mm? Es que mira, yo no tengo tanto sueño. No, Julia. No tengo. Mira que tú tengo. Julia, que no. Julián, de verdad, que no. Que estoy cansado, en serio, tío. Que no. Vale. Pero no te importa, ¿no? No, hombre, no. Mejor así descanso yo también un poco. A ver, que mañana te prometo que hacemos amores, ¿eh? Vale. Buscando lo que echaba de menos de Carlos, en Javi había encontrado solo una parte. Bueno, ¿y con quién se la estás pegando? Con Leo. Se la pegaba con Leo, un chulazo del gay Romeo que me daba la otra cosa que añoraba de Carlos, los polvazos. Joder, estoy muerto, tío. Es que ya vas teniendo una edad, ¿eh? Pero ¿cómo se puede ser tan cabrón? Que no es eso, que es que no paro todo el fin de semana. ¿Mucho curro? ¿Qué curro? Que va, he estado de fiesta todo el día. El viernes en el Strong, hay rollo erótico festivo. Hasta las mil. El sábado en el Cluster. A darlo todo. Y el domingo, el puto Grindr on fire, no paraba de sonar. Qué barbaridad, qué agenda. ¿Casi me haces un favor quedando conmigo? Pues casi. Ven aquí, anda, tonto. ¿Qué? Obviamente, sexo era lo único que me podía aportar Leo. Joder, o sea, con ese puto gilipollas no podía ser otro. No, no es un gilipollas. No. Bueno, vale, sí. ¿No el otro día me insinuó que me apunta a un gimnasio? ¿La muy musculoca? Hombre, en esto tienes razón. ¿Pero qué dices, imbécil? Pero que no me cambies de tema, tío. Que no te cambio de tema, pero es que yo lo veo de otra manera. ¿De qué manera lo ves? Pues es como... como si me estuviera haciendo un seguro de cuernos. ¿Cómo? Pues que así cuando Javi me los ponga, yo ya se los he puesto a él. O sea, ¿me estás hablando en serio? O sea, tienes mucho morro, tío. O sea, estás fatal de lo tuyo, por favor. Venga, anda. Vamos. Porque soy la reina del invierno, reflejada.
¡Que esta noche el pollo! ¡Oye! ¡Enhorabuena, amor! ¡Muy bien! Yo me voy ya. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Estoy cansado. Bueno, pues nos vemos mañana. Claro. ¿Vale? Entonces luego. Venga. Muy bien. Hasta luego. En realidad, aquello del seguro de cuernos era una mierda. ¿Sabéis por qué? Porque al final, te jode lo mismo cuando te los ponen a ti. Iván muy enfermo, o sea, y me saca la mesilla de noche un conjunto de lencería. ¿Cómo? Un conjunto de lencería que ni de un catálogo de Victoria's Secret, tío, que eran muy feo. ¿Y qué hiciste? ¿Y tú qué crees? O sea, con este pelo en pecho y este cuerpecito serrano que tengo, ¿tú te crees que yo me voy a poner un liguero y un wonderbra? Pues no, tío. Pagaría por verlo, de verdad. No, no pagarías por verlo porque le dije, mira, chico, te vas, o sea, te comes un puto maniquí, que yo me voy a la ducha y me hago una paja. Es que claro, es que no te rías, no te rías. Ay, Jesús, lo que no te pase a ti. No, sí, ya, ya lo sé. ¿Sí? Sube. ¿Quién es? ¿Chaluca? No, Javi, que le he dicho que viniera. ¿Ah? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hay café en la cafetera, si quieres. Ah, pues sí. ¿Qué tal? ¿Salisteis anoche o qué? Tú ya sé que sí. Yo sí, claro. Y bueno, sí te lo dije, que había quedado, ¿no? Sí. Lo que se te olvidó decirme es que habías quedado con uno para comer en la boca y lo que viniera después. Yo... casi que me voy. No. Vale, os debo una explicación. Que a mí no me debo nada. Ya lo creo que sí. Mira, Julián. Yo contigo me siento como una mierda, tío. Mira, déjalo, Javi, que es una chorrada. Que tú y yo no tenemos ningún compromiso ni ningún futuro. Pero no sé, tú te has portado conmigo de puta madre, tío. Y vale, yo no soy honesto. Que ya está, olvidado. No pasa nada. Lo sé. Probablemente estéis pensando lo mismo que yo en este momento. ¿Cuándo me volví tan cabrón? Hola. Hey. Julián. Julián, deja eso un segundo, porfa. Espera. Es que tengo que entregar esto mañana y voy de culo. ¿Pero qué haces, tío? Que es mi trabajo. Es importante. A ver, es tan importante que no puedo esperar. Carlos, ¿qué pasa? Me estás acojonando. A ver, que me han ofrecido un buen puesto de trabajo en el que sería director de una empresa de mantenimiento. Oye, pues genial. Son muy buenas noticias, ¿no? Sí. El trabajo es en Sevilla. ¿Cómo? ¿Pero por cuánto tiempo? Llevo ya no sé cuántos días sin pegar ojo, dándole vueltas al asunto. A ver, tampoco es tan difícil. ¿Te quieres ir con él o no? No es tan fácil, yo lo entiendo. A ver, Sevilla tampoco está tan lejos y es muy bonita. Pero ambiente marica cero, ¿eh? A mí eso me da un poco igual. No. Bueno, no, pero no es lo más importante. A ver, Julián, de eso se trata, de que decides pues lo que es más importante para ti. Es que yo me imagino Sevilla sin Carlos y es que me asfixio. Qué bonito, yo quiero eso. De eso no hay en el chat de Chueca. Sí, claro, que estos dos se conocieron en el Museo del Prado. Bueno, no, a ver, pero es que él se lo dice todo. O sea, si no puedes vivir sin él, pues ve con él. Ya, pero es que yo tengo mi vida hecha aquí.
Tengo curro, que es lo que vine buscando. Tengo mis festivales frikis, mis garitos. Tus colegas. Mis conciertos. Tus colegas. Mis tiendas de cómics. Que desde luego que esta, ya sé por qué viene esta. Mario, ¿qué dices? Hombre, yo con ese me iba a vivir a Murcia si hiciese falta. Yo creo que sea marica. Hey. ¿Qué hay, Julián? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí, no? Sí, es que estaba liadillo últimamente. No te preocupes. Toma. Por cierto, te he conseguido el coleccionable de X-Men. Y el que te faltaba de Hulk. Ah, pues nada, genial, me lo llevo también. Sí. Te cobro. Claro. Que los disfrutes. Gracias. Hasta luego. Chao. Que no es marica, dice. ¿Tú crees? De manual, vamos. No sé. A ver. Pero de lo que hablábamos, ¿qué? ¿Te decides o no? Creo que sí. ¿No dices nada? Sí, sí. ¿Y? No entiendo, Julián. Era pedirte demasiado. Pero esto no significa que se haya acabado. Yo no quiero que se termine así. Claro que no. ¿Seguro que lo entiendes? Anda. Duérmete ya, pesado. Nada, me va. Deja, ya puedo yo. Ya sé que puedes, imbécil. Pero es que no quiero despedirme todavía. No quiero que se me haga de noche en la carretera. Cuanto antes salga mejor. Llama cuando llegues. Que sí, mamá. Y no salgas a la calle sin Rebequita, ¿eh? Qué monga eres. Adiós, Julián. Adiós. Tampoco la valoraban y mira ahora. Sí, de jurado en programas de mierda. ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué tarda tanto? Ni que fuera la ópera. Bueno. Mátame, camión. ¿Una camisa? ¿Tú? ¿Sin boda de por medio? ¿O hay boda? Qué gilimongers.
Me quedo mucho más tranquila. Bueno, de todas formas, lo tuyo con el Roberto este es muy fuerte, que ya es como 1 mes y medio. Dios mío, qué barbaridad. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Últimamente le duran 2 días. Bueno, le pondré los cuernos, fijo. Oye, papi, ¿la que no le voy a poner los cuernos? ¿Tú crees que si le fuera a poner los cuernos lo traería para que lo conocierais? Capaz. ¿Te acuerdas del chico este? ¿Cómo era? ¿Javi? Pero si ni siquiera nos hemos acostado todavía. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes. Estoy muy orgullosa de ti. La que lleva 1 año sin follar está muy orgullosa de ti. Oye, a ti no es que te haya ido mucho mejor, ¿eh? ¿Es él? No hagáis que me arrepienta, por favor. Por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, pasa, pasa, pasa. Hola. Hola. ¿Él es Roberto? Ella es Charuca, mi amiga. Charuca Roberto, Roberto Charuca. Encantada. Igualmente. Y eres mi copia de piso. Sí, mejor amigo. Hola. Encantado. Igualmente. ¿Nos tomamos algo? Sí, sí, sí. Claro. ¿Hay ron, cerveza? Cerveza, porfa. No sé, no. Es que el hecho de que seas gay no significa que te tenga que gustar las mismas cosas que a los demás gays. No somos una secta. Bueno, a veces lo parece, ¿eh? Ay, chica, si te sientes excluida, pues hazte bollera. ¿Para qué? Si sois todos unos misóginos. Anda ya. Venga, va. Vámonos por ahí a ejercer de maricas un rato, va. Venga, sí. Y yo me voy a mi casita a sobar. No, vente, mujer. Así nos das una nota de color. ¿En plan mascota? No, en plan Beyoncé, en plan... Vaya, los patos con barco. Bueno, tengo que presentar a Antonio, que es el que falta. Pero es muy guay, ¿eh? Es un poquito raro. Bueno, tienes cositas. Me encanta. Como la cagues, te capo. ¿Qué? Nada. Qué bonito es el amor, ¿eh? Y follar ni te cuento. ¿Está? Tengo que ir al baño. ¿Ahora? Sí. Ahora vuelvo, ¿vale? Vale. Quédate aquí. Vale. Nunca imaginé encontrarte aquí, la verdad. Ya ves, sorpresas que te da la vida. ¿Has currado yo qué? No, hoy no. ¿Y tú qué? ¿Te has ido Julka? Estás muy guapo, ¿eh? Muchas gracias, también. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuánto de guapo? ¿Y tú por qué no te pides otra o algo, no? No le veo, que se ha ido al baño. Por favor, para, no, no. En serio, de verdad. Vale, de verdad, no puedo. Si fuera otro día, te aseguro que es que me iría contigo de cara, pero es que no puedo. ¿Y por qué no? Sí, estoy con alguien. ¿Qué tal? Lo siento. Lo flipo, tío. Chao. A saber dónde acaba Antonio. Bueno, estos estarán de after. La sauna. Pues nada, esta es mi parada. Ah, vaya, ¿y a mí quién me acompaña, la mía? Oye, Julián. Hay una cosa de mí que no te he contado. Uy, qué miedo. Venga, va, sorpréndeme, va, va, va. Cuando me emborracho me pongo intensito. ¡Qué horror! No sé, es que estaba pensando que aunque llevamos un tiempo pa' aquí, pa' allá y tonteando y tal, pues no te he preguntado si hay alguien más en tu vida. ¿Me estás preguntando si hay alguien más en mi cama? Yo qué sé, podría ser, ¿no? Podría, podría. ¿Y hay alguien más? Por aquel entonces, lo mío con Carlos ya era historia.
Nos vimos algunas veces en Madrid y en Sevilla, pero era como cuando dejas aparcado un libro mucho tiempo y lo retomas. Ya no es lo mismo. Pero es que no se trata de que haya conocido a nadie, Julián. Se trata de que no quiero cerrar las puertas y surge. Lo único que hacemos ahora es reprocharnos cosas. Yo no quiero esto, Julián. Y yo sé que tú tampoco. Entonces... Es una tontería alargar esto, Julián. Julián, me tengo que ir. ¿Estarás bien? Claro. Un beso, Carlos. Hubo alguien importante, pero se acabó. Puede que sea un egoísta, pero me quitas un peso de encima. Es que estuve muy a gusto contigo, Julián. Pero mucho. No sé, creo que nunca me había sentido así con nadie y me gustaría que siguiese siendo así mucho tiempo. Sí que te pones intensito, sí, ¿eh? Eres un capullo encima, que te estoy desnudando mi alma. Ay, desnúdate otra cosa, ven. Desnúdate otra cosa. Desnúdate. Va. Creo que es mejor que no, porque con la gorda que llevo... No, pues, ok. Descansa. Igualmente. Oye, Roberto. ¿Qué? Que yo también estoy muy a gusto. Buenos días. Buenos días. Creo que en mi vida había gastado tanto en teléfono como con Roberto. Pero me daba igual, porque pasaban los días y yo cada vez estaba más ilusionado. Esta vez, parecía que no acabaría con un juguete roto para variar. Parecía. ¿Vale? Un beso. ¿Qué pasa? ¿Que me echas de menos? Ah, Carlos, hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo en Madrid? A mí llámame antigua o lo que te dé la gana, pero es que no me parece normal que tu exnovio y su nuevo chico se vengan a vivir aquí contigo. No con Roberto de por medio. Que no se vienen a vivir aquí conmigo, que solo se quedan una temporada hasta que encuentren algo. Te recuerdo que este piso era de Carlos, ¿eh? ¡Los cojones! Que lo alquiló él, pero tú y Jesús lo habéis estado pagando desde que él se largó. En eso estamos de acuerdo. El piso es del casero y punto. Ese no es el tema, ¿no, Ares? ¿De verdad Carlos no se puede pagar un puto hotel con lo que gana? Pero Charuca, ¿cómo le voy a decir que se vaya a un hotel? ¿Cómo? ¿Y Roberto qué opina de todo esto? Pues lo entiende, ¿eh? Y es que es un trozo de pan de los que ya no quedan. ¿Y tú? ¿Cómo llevas que Carlos tenga novio? Pues, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Es normal? No te afecta.
Pues no, no me afecta. Carlos es el pasado. Ya. Eso dices. Joder, chicos, ¿que no oís el timbre o qué? ¡Hombre, Carlos! ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? ¡Qué guapo estás! Gracias. Bueno, ya sabes que soy como el buen vino. Hola, Ceo. ¿Cómo andas, gordo? Bueno, ¿y tú qué? ¿Me mandas un beso? Pensé que nunca me lo pedirías. Bueno, que os presento a Gonzalo, mi chico. Hola. Gonzalo, ¿estás Jesús? ¿Qué tal? Encantado. Julián. Hola, ¿qué tal? Gonzalo. Charuca. Hola. Y a ti no te conozco. Perdón, Roberto. Un amigo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues después de esta orgía de besos, y yo nos vamos, que me tiene que ayudar con la mudanza. Luego os lo devuelvo, ¿eh? ¿Te mudas? Sí, es que me ha salido un curro en Barna. Qué guay. Me alegro mucho, guapi. Gracias. Bueno, a ver lo que hacéis. A ver. Que daros por besados. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Descanséis, descanséis. Pues vamos pasando, ¿no? Vale. Va. Pues, ¿verdad que para ser de Sevilla no tiene nada de acento? No. Es que tiene huevos, porque habiendo tanto sevillano guapo, voy yo y me lío con el otro madrileño que está en Sevilla. Madrileño y guapo, ¿no? Más guapo que un San Luis, ¿eh? ¿Y cómo es que te vuelves a Madrid? Pues... bueno, que Gonzalo era Seneca en Sevilla y se volvía al terminar el curso. Yo me enteré que se quedaba libre en mi mismo puesto en Madrid y el sueldo era mayor, así que... No me lo pensé dos veces. Me alegro mucho. Gracias. Bueno, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Pues fue por el Grindr. ¿Ah? Sí, yo estaba tomando unas cañas con unos colegas en la Latina y este chico no me dejó hacerles caso. Hay veces que eres el último en enterarte de las cosas, incluso cuando te afectan a ti. Me di cuenta de que me había estado engañando. No había superado lo de Carlos ni de coña. Yo casi que me voy a fumar un cigarro, ¿vale? Vale. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Te vas a fumar el paquete entero? Te estamos esperando para poner la peli. Empezar sin mí, ahora os alcanzo. ¿Estás bien? Sí, de puta madre. Muy majo Roberto este. Y bastante mono. Gonzalo también parece buen tío. Mucho. Tanto como yo. Tú eres buen tío, pero muy cabezón. ¿Antes no decías eso? Anda que no. Bueno, sí. Lo que pasa es que tú tiendes a idealizar las cosas. ¿Qué cosas? Todo. Lo nuestro especialmente. ¿No estuvo bien lo nuestro? Pues claro que sí, imbécil. Lo seguirá estando mientras lo recordemos. En su justa medida. Pero terminó. Y lo importante ahora es saber ver lo que tenemos delante. Gonzalo. Y Roberto, joder. Pero es que no te das cuenta de cómo te mira. Ese chaval está coladito. Tú te has tirado todo el día pasando de su culo. Yo no he hecho eso. Anda que no. Y que no seas consciente es lo que me hace pensar que tienes un problema. Vale, que ahora me vas a psicoanalizar. ¿Sabes que tengo razón? Puede ser. A lo mejor necesitaba que volvieras para darme cuenta. Pues a lo mejor sí.
No tardes. Carlos tenía razón. Como siempre. No supe pasar página a tiempo y acabé perdiendo lo que tenía delante. Roberto y yo seguimos juntos una temporada, pero se acabó cansando de esperar de mí algo que no pude o no supe ofrecerle. Lo irónico es que yo también esperaba algo. Esperaba que Roberto fuera otro Carlos. Pero durante todo este tiempo no me daba cuenta de que en esto del amor no valen los sustitutos, ni los flashbacks. Aunque quién sabe. En la vida, como en las series, seguimos un guión sin saberlo. Y no sabemos cuándo se avecinará el siguiente giro que nos lo va a poner todo patas arriba. Solo hay que aprender a estar preparado. Y a disfrutarlo. Sobre todo, a disfrutarlo. Final.